durante el fin de semana tuvimos intervención en lo que son incendios de pastizales, y bueno, y el día sábado un incendio forestal en lo que fue al frente del barrio Primero de Mayo, en la parte de los eucaliptus. No es la primera vez que ocurren grandes incendios ahí. No, ya es frecuente, todos los años se dan los incendios, o sea, en esa zona. Bueno, ¿por qué? Porque los eucaliptus son árboles que tienden a, ¿sí?, a quemarse, o sea, rápidamente. El incendio fue de una magnitud de 6 hectáreas, ¿sí? Trabajamos en conjunto con los bomberos de la banda, con el Cuerpo General Güemes, Martín Miguel de Güemes, y más o menos la labor duró aproximadamente 4 horas, donde se pudo sofocar el foco IN. En alguna oportunidad había determinado que había sido intencional, ¿ahora fue casual? O sea, las causas están estableciendo, sí, o sea, hay algunos focos que, o sea, se generan por los mismos chicos que juegan, sí. Ya nos pasó que nos convocaron a un incendio de pastizales y los mismos chicos lo habían generado para poder abrirse una cancha, sí, y otros que son ya de manera natural por las altas temperaturas, la sequía de la zona, entonces eso hace que se provoquen los incendios naturalmente. ¿Eso fue lo único destacable este fin de semana? Sí, un incendio, bueno, que fue de poca magnitud a la veda de la ruta 34, camino a Jujuy, sí, que, o sea, a los márgenes de la ruta se provocó un pequeño incendio donde también trabajamos nosotros. Bueno, tener mucho cuidado, ¿no? Estos momentos de tan secos, la gente no hacer fuego. Sí, exactamente. Yo lo que recomiendo es que si van a quemar basura, que controlen, sí, que no dejen la basura quemándose y se retiren del lugar, porque la vegetación está toda seca y eso hace que se propague, o sea, muy rápidamente, y eso genera que se pueda propagar para casas vecinas, sí, zonas aledañas donde hay viviendas, que ese es el gran peligro. Y también, o sea, por el mismo humo que causa daños a las vías respiratorias. De paso, quería aprovechar, sí, para invitar a la gente. Estamos abriendo la convocatoria a aspirantes a bomberos voluntarios, ¿sí? Las inscripciones están abiertas para toda aquella persona que se quiera incorporar a la institución a brindar su servicio voluntario hacia la sociedad, ¿sí? Los esperamos durante las semanas, estamos inscribiendo. Las condiciones, o sea, los requisitos son 2 fotos carnes 4x4 y fotocopia del DNI. La primera instrucción, la primera clase sería el sábado a partir de las 4 de la tarde en 20 de febrero de 1078, donde queda nuestro cuartel de bomberos, ¿sí? La gente que se queda acercada por curiosidad, bienvenida es, y les vamos a estar informando y asesorando de todo.